Bueno, chicos, y vamos a comenzando ahora esta Grand Finals de dobles. Parece que me cambiaron los personajes, pero vamos a ver. Vamos allá al enfrentamiento. Bien, un poquito de daño por parte del mismo equipo, pero ese Nair estuvo. Qué bonito follow por parte de Chosen con ese OP, colocándoselo a los dos. Estuvieron cerca de poder hacer, seguir. Ahí está Frijol preparado, posicionado perfectamente para poder colocar el siguiente upper, pero tristemente no lo alcanzó a conseguir. ¡Mande! Perdón, bueno, ya estaba haciendo la respectiva publicación acerca de esta match y ya vamos, la vemos un poquito adelantada. Lo único que ha perdido una vida ha sido Frijolito, también Pineda casi cae los dos ante las garras de estos doble Rob y terminó cayendo Pineda. Pineda cuenta con su último stock, Chosen está tanqueando bastante bien. Qué bonito upper leyéndole el back, el jump, pero ahí está Pineda para poder rescatar ese stock que le acaba de sacar a su compañero. Buen Nair. Presión con los down tilts, apoyo de su compañero con un fair. Pelea, los gyros estorban y es lanzado de nuevo, no alcanza a interceptarse. Limit, tenemos un limit break por parte de Pineda, que es que estarán buscando un grab a finishing touch. Tristemente es demasiado complicado colocarlo entre tanto spam, tantos hitboxes tan enormes y tantas complicaciones que está teniendo el equipo azul en este momento. Es demasiado, muy buena respuesta de Chosen que no que alcanzó y dijo, ¿sabes qué? No voy a golpear a mi compañero dos veces, no hizo la segunda parte del OP. ¡Qué bonito Fer! Esa presión en el escudo, pero Frijol regresa para poder apoyar a su compañero y hace presión por una parte superior por un lado y muy buena... Buen vieja, bien bajado ese balón por parte de Pineda, que aprovechó colocar el upper cuando Mane colocó el side B. Bien, up tilt, upper, bastante daño, triste, no alcanzó a responder adecuadamente por ese... ¿qué, forward smash? No. Sí, era arriesgado colocarle un forward smash debido a que ahí estaba su compañero y iba a ser burreado y no hubiera sido bueno. OB estuvo cerca de caer entre las garras de Mane, pero... Ahora lo hace con ese side B bien ejecutado por parte de Mane, rastreando a su enemigo por la parte de, desde el aire. Up smash que no alcanzó a conectar ese counter que, Dios mío, tiró en la basura porque no está jalando esa cosa aquí. ¿Otro counter? Ahora sí, señores. Vino a redimirse ese counter para poder golpear a los dos compañeros. Hizo el hit que le había faltado hacer. Buen up smash por parte de Mane. Esa respuesta bien ejecutada por parte de Chosen. Y Chosen tiene 51% de porcentaje, pero está entre dos robs. Es una situación complicada porque dos gyros. De por sí un gyro ya es difícil. Y tener... No, down tilts, down tilts. ¿Qué es esto? No, Dios mío. Dios mío. Bien. Ese up smash no fue suficiente para poder llevárselo. Lo buscan con el side B. No, no, todavía no, señores. No sean puercos. Up smash que no alcanza a conectar. Y ahora sí cae justo ante las garras de ese up smash. Bien, señores, a ver. Era Rob. Ya, perdón, ahí está su Rob. Tres, dos, uno, y vamos a este enfrentamiento, ¿ok? Bien, comenzamos con un parte, con unos combos bonitos del equipo azul, excelente. Hasta 61% de porcentaje llevaron a Mane, toda la presión está en él y
Aún así, cayó hasta 95. 95 de porcentaje es demasiado para los primeros en 20 segundos. Considerando que es un juego de dobles. Oh, Dios mío. Ok, vamos a ver. Qué bueno, pues, Smash. Creo que el juego se escucha muy poquito. Bien. Ok, continuamos en este enfrentamiento. Ese counter llevándose a Frijolito por la parte superior, creo que lo tomó de sorpresa. La verdad es que yo tampoco me lo esperaba. Qué muy buen reverse up-B. Pineda cambiando a la parte superior, apoyando para ver qué opciones. Qué bonito, qué bueno que clanquearon esos smashes, porque si hubieran ido uno de los dos, seguro que sí. Up smash, doble up smash, señores. Sándwiches de up smashes hacia arriba, pero el tilt hace que se lleva la stock de Manic. Bien, este juego está muy controlado por el equipo azul, en este momento está dando una respuesta excelente. Miren, como nos burlamos hace un momento del counter, ya está funcionando de forma adecuada. Down smash, dañando a su compañero, bastante porcentaje que se llevó por ese pequeño error. Jairo nada más estando ahí mete la presión bastante suficiente como para que Frijolito pueda ir por esos antiaéreos para que Chosen no pueda salir de la situación. Forward throw, Ner, el frame trap con el upper. Chosen responde con un doble upper, muy bien ejecutado. Mane fue demasiado premeditado ese sideway contemplando que tenía smash, digo que tenía shield up. Eso que pensé que se iba a llevar, Mane se alejó lo suficientemente bien por ahí, pero por allá tenemos a Frijol siendo abatido ahora por un close dash. Buen upper por parte de Chosen. Frijol que tratando de landear entre los dos, cae entre las garras del selfer de Chosen. Se van contra Mane, ahora contra Frijol. Viene el smash. ¿Acaso buscará asegurarle esto con ese fair? Y sí lo consigue a pesar del roll hacia adentro. Backslash que no pega en la espalda y justamente no se nos va. Oye, ese down smash estuvo cerca de reclamar la última stock del picolito. Pero el grab, uy, estuvo cerca. Dash attack es suficiente para tomar el stock. El dominio está muy fuerte. El equipo azul cuenta con 3 vidas todavía. Pineda está enterito, podríamos decirlo. Contemplando que estamos en dobles, es difícil poder generar entradas y daño. ¡Oh! Y eso hubiera estado bien rico, riquísimo. Pero tristemente no lo alcanzamos. Vamos a ver. Buen R2 por parte de Mane. Siguen persiguiendo Mane. Mane usa sus proyectiles para mantener a sus enemigos a raya. Buen Nair. Qué bonito parry a Nair. Asign. Forward air. Upper smash. Bueno. Upper. Down throw. Upper con monado smash. Este estuvo muy rico. Esos hombres campearon a Banjo y Palutena. Vamos, este enfrentamiento en Pokémon Stadium. ¿Por qué no Poké? Pokémon Starter. Pokémon Smash, mira. Los nerds, Dios mío, están fuertes. Por ahí de los dos equipos. Bueno, pero aprovechando el ending lag de ese. Eso recuerdo, pero como diferencia de ese counter. Bien. Lanzando los dos del equipo hacia afuera. Chosen aprovechando ese momento en que le dio el green box del smash. Que colocado ese. Bien, ese doble forward. Que es suficiente para poder mandar a Chosen hacia afuera y poder enfocarse un poco en Pineda. Tristemente ya no alcanzará a continuar la situación. Chosen regresa, está metiendo presión. Se lo envía muy bonito con eso. Tamahawk. Down B, estuvo muy rico. Bueno, pero
Cross Slash, el Upper. Tree Chosen estuvo a nada de poder conectar ese Upper. ¿Qué estamos viendo? Frijolito está unido a los dos, no supieron aprovecharlo adecuadamente, pero se tocaron un poco más en Manny, y eso es el error que le llevó 42% a Pineda en este momento, tratando de hacer el frame trap con el side B, pero Pineda espera pacientemente y tranquilo en el edge. Backdrop, ay, la bombita, la granada está ahí para salvarle la vida a Frijolito. Peligrosa esa situación. Continuamos, Mer. Buen dash attack. Apoyando a su compañero Pineda, que cae entre las garras de ese side. Uy, estaba nada. Le cerró todas las opciones del aire, pero Mania regresó por la parte inferior. Apareció por la parte inferior también del stock de Pineda. Pineda cuenta con su última stock en este momento. Y Chosen, pues está tanqueando un poquito, pero aún así llevan la desventaja. Chosen ya perdió el primer stock. No, no alcanza a conectar. Bien, buen coverage con ese, con esa granadita ahí para evitar que le fuera colocado ese uptilt, que es muy característico para matar por parte de Chosen. Bueno, de Shulk. Forward tilt, que casi cuesta la stock de Mania. Downer, cerca de colocarlo. Por el otro lado tenemos la presión de Pineda. Uner lo manda hacia afuera apoyando a su compañero. Sabes que quiten la presión de aquí. Yo quiero que como compañero regrese. Lo hace, regresa sin problemas. Puede tomar el edge. Ahora está del otro lado. Aparece de nuevo Frijolito para poder continuar y apoyar a su compañero. ¿Quieres conmigo? A ver. Miren, y aquí está su amiguito Gray, que viene a acompañarme para poder castear esto. Nuevamente aquí estamos. Chosen acaba de perder su última stock, en lo que estaba yo cambiando aquí y arreglando el detalle de los audios. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Tú qué fue lo que viste? Pues la verdad tampoco vi. No, pero pues vamos a centrarnos en lo que estamos en parte de juego aquí. Manny ayudando a Frijolito a que no pase una peor situación. Aquí Pineda arreglándosela de alguna u otra manera para decir, ¿sabes qué? No me van a ganar. Mira qué buen crosslash. Y se lo lleva. Se lo lleva Pine. ¿Será este el juego de Pine? ¿Tú crees que lo conseguirá? Pero también, considerando que Cloud tiene muy buenos disjoints, que Lopez Smash está bufeado y que el dash attack también puede conseguir un stock un poco más temprano, yo siento que puede tener y tiene todas las herramientas para hacerlo. Vamos a ver cómo se desempeña. Claro que sí, mira, Mane avienta el Explosive Flame, down tilt, fair, avienta el Explosive Flame y conecta, avienta otro para meter presión y logra regresar. Tenemos aquí, avienta un crosslash pero no conecta y regresamos al poco juego de neutral. Bien, pues mira, la presión que estaba ejerciendo Mane sobre Pineda era bastante fuerte, pero Pineda en este momento se ha encontrado la manera de poder escabullirse entre los hitboxes. ¡Qué bonita forma de cambiar tu hardpot para que no te pegue el cross slash! ¡Ay, Dios mío, cross slash! Estamos a 124% a 92%, esto está muy muy parejo. Este juego es de literalmente ambos avientan Blade Beam, Backer, muy buen Backer por parte de Mane, avienta un Explosive Flame y lo saca, pero uy, se lo intenta llevar. Todo este hombre. Se lo intentó llevar, se lo intentó robar, OP. ¡Uy, qué es! ¡Le sí, ¡no manches! Eso estuvo fuertísimo. Parece que cachó a Mane con el DI hacia adentro porque fue demasiado. Sí. Fue demasiado. No le hay otra explicación más que quien lo haya cachado así con el... ¿Están haciendo mal DI? Sí, yo... No, sí, es que estuvo... No más, tenía 110. Van 2-1 favor, Pine. Porque ahorita estaba del otro lado del marcador. Sí. Yo lo puse al revés sin querer. Vamos a ver, quedamos con los mismos personajes. ¿Viste el stage? No. Vamos a ver. En poke nuevamente, tenemos juego en poke y vamos a iniciar, avienta Mane ese neutral y ya es un pequeño desastre aquí. A ver, ¿cómo logras procesar la información de este pequeño desastre? Pues mira, la verdad lo que está sucediendo es que
Ya se están integrando, ya vemos un poquito de focus en Chosen, que alcanza a regresar, Pineda lo apoya. Y qué buen cobrazo de Chosen para poder apoyar los recovery frames de ese cross slash de su compañero. Bien, ya se ve más decente, más bonito, más integrado, más inclusivo. Al momento en el que empezaron, sí, fue muy... Uno contra uno, yo por aquí, tú por allá, y a ver qué pasa. Ah, sí, claro. Bueno, pues aquí tenemos un poquito más de juego y Chosen tratando de quitárselos de encima para que Pine pueda hacer lo suyo. Optilopper no conecta y eso me dio se miedito. Lo salvó porque ese Fmer, tú sabes que está bufeado y muy peligroso. Está peligroso. Bien fuerte tú, sí, está muy fuerte. Sí, se hubiera llevado. Sí, fácil. Y aparte, o sea, lo bufearon, pero creo que en cuestión de velocidad, cross slash, y uy, casi Chosen se lo quería llevar con ese... con ese upper y no alcanzó a conectar. La presión en el escudo. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué vemos? Vemos a Edgar de parte de los dos lados. El equipo azul, el equipo rojo está en problemas porque no ha podido tocar el stage. Y casi los matan al mismo tiempo. Eso se hubiera visto muy, muy bonito. Sí. Sí que sí, ¿eh? Ok, aquí upper se alcanza... se alcanza a recuperar el crosslash. Y no alcanza a ser suficiente para llevarse el stock de Mane. Mane no se quiere y se rehúsa a morir en estos momentos. Y aparte, no solo se rehúsa a morir, también se lleva el stock de Pineda. Es decir, y la de Chosen, Dios mío, ¿cuántas vidas más te vas a llevar? Ya necesitaba un hasta ahí. ¿Cuántos más Salinas? ¿Cuántos más Peña, creo que era? ¿Cuántos más Peña? ok, ¿cuántos aquí? ¿Cuántos más Luquitas? Qué bueno, Pi. Bueno, no, espera, le pegó su compañero. Me sí. Equivoqué. ¿Cómo está el chat? Pues a ver. Vamos bien, estamos tranquilos. Que tenemos el vértice encima, entonces está complicado que nos vean ahorita, sí. La verdad. Voy a decirles a los de mi comunidad a ver si pueden. A ver si pueden sintonizarnos ahorita mismo. Buscando el follow, no lo consigue, situación peligrosa. Bueno, Bear of Shield. Captando no solo a Frijolito, también a Mane, limitando las opciones ahí. Mane entrando, Frijol se queda de soporte por ahí atrásito, vamos a ver qué pueden hacer. Qué bonita ahí la opción que le limitaron a Pineda, no pudo hacer mucho para poder continuar en el enfrentamiento. Va, que la tranquilidad, y ese Sidney se llevó el stock por ese smash en 84. Ya disculpen por la tardanza, estaba diciéndoles a los de mi comunidad que se jalaran al stream. Jálense al stream, chicos. Sí, por favor. Vean esos hombres que están fuertísimos. O sea, los del Vertex también, perdón, pero esos también traen. Sí. Ok, Chosen se pone speed. No sé qué es lo que pretenden, sinceramente. Digo que el speed sería para qué. ¿Por qué necesita el speed en este momento, en la situación tan crucial en la que van perdiendo? Pine tiene un porcentaje tan alto que la situación implica y necesita que Chosen vaya y consiga las opciones para que Pineda no se arriesgue tanto. Y tristemente lo perdemos con ese gimpeo que le aplica Frijolito con el Nair. Creo que alcancé a ver que le conectó. Y más o menos, Y bueno, tenemos aquí a Chosen con speed, se lo intenta llevar con un Optil, tristemente no fue suficiente para el porcentaje jab y se pone el shield out en muy rápido. Jump y se recupera, alcanza a llegar. Uy, muy bien. Muy bien. Tomando la del honor, vamos a ver qué más puede conseguir Chosen. Vamos a ver cómo se desempeña aquí. No lo he visto cómo el cambio de arte te quita el momento bien cabrón cuando te lanza. No, de verdad no lo había visto hasta este momento. Más o menos, sí, es que... Shulk es muy técnico, es complicado usar a Shulk, por eso lo dejé. No llegó. Por parte del equipo azul. No llegó y estaba haciéndolo tan bien. Tenemos 2-2 con un posible reset de Pine y Chosen. Vamos a ver en qué mapa se van, qué mapa piensan irse a jugar. Y se fueron a Final. Tenemos Shulk y Cloud nuevamente. Estos hombres insisten porque
ellos saben y nosotros también sabemos que pueden sacarla. Y... Pero tengo que pasarte a la Source. Okay, disculpen por la tardanza. Aquí le hace grab, pero era su compañero. O creo que no, no alcancé a ver bien. Y Chosen se pone shield para quitarse a los enemigos de encima, ya que pues está en un aprieto al estar ahí muy, muy pegado con todos ellos. Sacan a Pine, pero alcanza a regresar y le hace parry. Yo sinceramente creía que iba a tirar ese crosslash. Y regresamos un poquito más. Miren, Chosen lo apoya. Está por allí buscando el stock. No la consigue, todo tranquilo. Traten de hacerle sándwich a Chosen. Pineda espera pacientemente el momento para poder salir adelante. Lo consigue y casi se lleva la vida de frijol. Bien, buen backer. Manny está haciendo 2 contra 1. No fue suficiente, pero Chosen está ahí para poder llevarse el stock. Pero aún así Frijolito puede responder para llevarse incluso las 2 stocks desde aquí por enemigo. Claro. Aquí se recupera Frijol y se recupera Mane también de una manera bastante extraña. Bastante rara, pero bueno, lo importante es que lo lograron, ¿verdad? Regresamos un poquito más de juego y... ya... ¿te hablan? Mira el balde, digo el play. Ok, fair y... lo intercepta Chosen, lo saca, sacan Frijol y el momento en el que se recupera avienta esa granada, qué bien, porque le pudo haber salido un poquito caro. Dios mío, Frijol está tanqueando con todo lo que puede, con todo su corazón y con toda su vida para poder asegurar. Es el único que tiene las 3 stocks, date cuenta. Focus. Sí. Ah, ya. Yeah. Y le alcanzó a pegar. Es que el hitbox activo, down. ¿Es peligroso para Pineda? ¿Crees que alcanza? No, obvio, no. Excelente movimiento por parte de Frijol, limpiando pinche. No manches. Y también se llevó Chose con un nerf. Extrañamente mal colocado, como si fuera hecho un drag down. Pero como que falló el hitbox y le favoreció. Sí. Ok, aquí ya se nos hizo un pequeño desmadre. Uy. Esta situación es peligrosa para el equipo azul. Uh-huh. Que aquí lo avienta. Dios mío, se recupera Mane. Sí, claro que se recupera. Y Frijol logra regresar al escenario una vez más. Hace down smash y saca Pine. Se llevan el stock de Mane una vez más. Mane ya está un stock. Y... No. Se llevaron el stock de Frijol. Es que Shulk se presta mucho a eso. Sí, bastante. Su recuperación es bastante alta, aparte con el jump. Y aparte sus hitbox enormes. Y tiene la posibilidad de hacer todo. ¡Oh, Dios mío! Eso no manches. Fue favorable para el equipo. Tenemos aquí a Chosen solo, nuevamente solo, y se alcanza a poner shield muy bien, muy inteligente de su parte, porque de lo contrario no la cuenta. Oh, y se Chosen lo quita. No tiene salto. Intentaron limpiarlo y muy bien. Muy bien, muy buen forward smash. ¿Frijolito? ¿Sí? ¿Mane? No, Frijol. ¿Eh? ¿Frijolito y Mane? ¿Qué? Ganan este torneo. Ah, perdón. Perdón. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a continuar en un momento con el torneo de singles que ya está empezado.